Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más y venimos con Thresh, que es un poco extraño, pero bueno, este personaje, para los que lleváis mucho tiempo aquí, sabéis que es mi main, que es el personaje que mejor controlo de todos. Y bueno, a día de hoy creo que es el que más partidas tengo y el que más puntos de maestría tengo, no lo sé. Pero bueno, ya sabéis que cambié de rol y tal. De todos modos, sigo jugándolo muchísimo. Por cierto, si escucháis de fondo una pequeña melodía que he puesto en YouTube, una canción del Metal Gear, y ahora se cortará, ¿vale? Espero que no salte el copyright, porque justo antes de esto la he puesto muy bajito, pero es que me apetece escucharla. Y nada, estamos aquí. Como veis ahí, tenemos la maestría al nivel máximo. Esto no significa que sea bueno con él, pero sí, soy bueno con Thresh. Es de los pocos personajes con los que puedo decirlo y quedarme a gusto. Evidentemente, ser bueno o ser malo con algo siempre es muy... Muy variable, ¿no? De los niveles de los que estemos hablando y demás. Si me pones a compararme con el entorno profesional, pues soy un puto noob, ¿no? Pero ya me entendéis. En fin, vamos a ver cómo sale la partidita. La verdad que tenemos un equipo que no me gusta mucho, más que nada por Singed en top, que ya sabéis que es un personaje que, bueno... Esperad un segundo. No tengo el gancho, voy a empezar con la E. Mucha gente empieza con el gancho a la hora de hacer invade, pues viene bien, ¿no? Si puedes enganchar a alguien, evidentemente es worth. Pero bueno, el ponernos la E nos hace que la pasiva de la E, veis aquí encima de la barra, que tiene ahí, bueno, el Targon, luego tiene la pasiva de Thresh y luego tiene la E, ¿no? En rojo, que bueno, lo que hace es aplicar un ataque básico con daño mágico, ¿vale? Entonces viene muy bien para tradear en línea o incluso para lasquitear los minions, ¿no? Con el tema del Targon, porque te da ese bonus de daño y los puedes lasquitear muy muy bien. En fin, empezamos siempre con la E. O al menos yo es como empiezo, siempre suelo maxear la E, más que nada, y luego ya la Q. Bueno, es una línea bastante pareja. Yo creo que tenemos bastante mejor fase de líneas en el late. Sí que es verdad que Jinx es increíblemente superior. Pero bueno, a nivel 6 tenemos un Olin bastante más poderoso que el suyo, así que yo creo que... No sé qué nivel tendrá este tío, porque hoy estoy jugando solo, por cierto. Estoy jugando solo y no sé qué nivel tendrá este tío, pero vamos, no debería ser una línea complicada. De todos modos, está jugando muy atrás, muy pasivo, y eso no me gusta, porque con Ashe tienes que intentar marcar territorio con la W y tal. Vale, tenemos poción, nos va a matar. No hacía falta Sakura, ¿eh? Bueno, bien, venga. Primera kill. Vamos a poner esto. Bueno, me he subido antes la linterna más que nada para darles ese escudo y que terminaran de tradear y matarla, pero se han retirado, así que nada. Normalmente subes la Q, ¿vale? La W te la pones a nivel 3 y ya está. Tengo flash, pero nada, no me voy a tirar. Voy a preferir conservarlo y ya está. Bueno, lo que os estaba diciendo, el problema es que yo ahí he intentado zonear lo que he podido, ¿no? Pero si el ADC se queda por atrás, estoy solo. Entonces, como habéis visto, me comí un huevo de hostias. Si el ADC no responde, pues ha pasado lo que ha pasado, ya está. No es que sea malo, porque no lo he visto jugar mal, ¿no? Pero cuando no eres ADC o eres support, estas cosas a veces no las tienes en cuenta. Y la verdad que te pusean la línea como ha pasado, cuando realmente la línea que tenemos no es para que nos la pusheen. La verdad que deberíamos haberle pusheado nosotros a ellos, pero bueno. Vale, aquí hay un ward, nos acordaremos para luego. Catelecom. Tenemos aquí a Bank. Bueno, Bank no sé si lo sabéis, pero es el ADC de ese equipo. Que bueno, supongo que todo el mundo conoce a Faker, pero no todo el mundo conoce al resto del equipo, ¿no? Bueno, me hemos fallado ahí ese creep como un imbécil. En fin, tenemos un equipo muy bueno, como decía. Esa Jinx está para matarla, Pero no me gusta el tema de Singed. Además, en el late game, Jarvan bajará un poquito. Luego Kassadin y Ashe están bien, ¿no? Pero ellos tienen a un mundo que ahora mismo está súper OP. Es de los mejores personajes en top. Después del último buff que le metieron en el último parche. Bueno, en el penúltimo ya. Y tienen a Diana, que ya sabéis cómo va. Hostia, que está aquí este, no había visto. ¡Vamos! ¿Por qué has tardado tanto? Nos matan. ¿Por qué has tardado tanto? Esa reacción lenta. En fin, he gastado el flash ahí. Yo lo he hecho bien, ¿no? Lo que ya se supongo que no esperaba esa jugada y ha reaccionado súper mal. Bueno, ha reaccionado muy tarde, ya lo habéis visto. En fin, habría quedado bastante guapa la salvada, pero es lo que hay.
Joder, la canción está durando más de lo que pensaba. Pero luego bajaré los volúmenes para que no se oiga y tal. A ver, estos se van a hacer un free break. Probablemente, bueno, no, estaban bajos de vida, no creo. Bueno, tienen a Fizz en la jungla, Bardo, esto ya lo habéis visto, ya hemos comentado lo de Diana y el otro. Y nada, como podéis ver, ellos tienen un equipo con un late infinitamente más superior, ¿vale? Mundo es inmatable, Fizz es un deleteador nato, ya sabéis que te hace un combo y fuera. Diana más de lo mismo, son dos asesinos AP súper poderosos, así que nos haremos el Solari, ¿vale? Y luego tienen a Jinx, que ahora mismo es de los mejores ADCs en late. Tiramos esto aquí un poco, absorbemos con el escudo y ya está. Y eso, entonces, como no estompeemos esto, difícilmente vamos a poder hacer algo en el late game, pero bueno. No sé por qué no me acompaña, podríamos haberla matado. Pero bueno, si veis que pasa esto y vuestro ADC o el support, en el caso de que sea al revés, no se mueve como tú, pues os movéis vosotros como él y ya está, ¿sabes? Mejor eso que no fedear. Por mucho que, por ejemplo, ahí hemos tenido oportunidad y ahora mismo deberíamos jugarles constantemente agresivos, porque tenemos ventaja en kills y tenemos ventaja ya de por sí en la línea. Pero bueno, es lo que hay. Vale, viene Jarvan otra vez. Vamos a dejarles que pushen ahora. Se las comía, de aquí no salen ya. Vamos a baitearlos. Vale, vamos para atrás y ala. No sé si será doble kill, pero una se llevan. Vale, se van a llevar solo a Bardo. Pero bueno, ha sido worth igualmente. Ya habéis visto que hay veces que hay que hacer muy poco para conseguir un buen ganqueo, ¿no? Simplemente baitear y no hace falta ni que tiren las skills. Evidentemente ahí Jinx me ha zoneado y no he podido seguir, pero bueno. Hago la leche Ashe, tío, reacciona muy lento. También es verdad que no tiene ningún tipo de movilidad y los follows pues me los va a hacer lento igualmente. Pero, joder, niña, espabila. En fin, vámonos a base, vamos a comprar la segunda mejora del ítem de support. Así sacamos más oro. Y no tenemos para nada, así que pillamos un par de estas y ahora, vámonos para la línea. Pues eso, que la verdad que su equipo es bastante temible en late, así que... Bueno, vamos 1-3. Vamos a avisar a este. Le digo que... se lo digo porque prefiero que se lleve... Primero porque H siempre está entrando tarde y no pilla kills. Y segundo porque Jarvan fedeado siempre viene de puta madre para estompear. Venga, hasta luego, niño. ¡Pero coge la linterna! ¿Por qué no coges la linterna? Bueno, este está muerto. Ah, se van a escapar. ¿Por qué no ha cogido? Ah, bueno, sacó el flash. ¿Por qué no ha cogido la linterna, tío? Podría haberlo reventado. Lo habría matado seguro. En fin, es lo que hay. Hemos perdido ahí tiempo, ¿sabes? Entre que yo lo enganchaba, lo metía para atrás. Si hubiese cogido la linterna de primeras, le habría dado un par de básicos antes de que él pudiese salir de mi CC. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? En fin. A ver, ¿tenemos aquí algo? No tenemos nada. Podríamos haber sacado eso y sacar el dragón, para que veáis. Venga, niña. Ahí está. Venga, perfecto. Bueno, al menos hemos sacado una kill para Ashe, que también viene bien. Pero bueno, es lo que os digo, cuando llevéis a una Ashe, evidentemente, Ashe también tiene sus counters. Pero que con la W podéis ejercer mucha presión en la línea, ¿vale? Entonces, nunca os olvidéis de eso porque es lo mejor, intentar mantener la línea controlada si no te meten... Cuidado, hija, no te meten presión. Y esta Ashe está pues, jugando súper defensiva. Ok, el jungla se va para base. Viene Kasadin. Cuidado por aquí. Bueno, pues nos vamos a base. Era un momento para hacernos el dragón, ¿eh? Pero si se va todo el mundo, nos vamos nosotros también. Y no tengo dinero para nada, así que pillamos otras pociones y ya está. Bueno, Kasadin va a perder esa línea seguramente.
Es que Diana tiene muchísimo daño de burst y aparte con la velocidad de ataque sus básicos son bastante buenos y mitiga muchísimo daño con el escudo, es una perra. Así como van a palmar. ¿Dónde vas, Casarín? Madre mía, Casarín. Bueno, pues ya hemos detectado quién es el paquete de la partida, ¿no? En fin, vamos a guardear esto por si acaso se lo quieren hacer. ¿Por qué ha hecho eso? Ha sido muy bronce, pero bueno. Vale, está viniendo Fizz. Está viniendo Fizz, nos van a intentar divear seguramente, así que vamos a mantener la línea ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, Dios. Pues, vamos, ahora mismo no contamos con el CC de Jinx, que venía muy bien bajo torre, pero no sé en qué estaba pensando. ¿Cómo? Bueno, viene Jarvan. Si no viene Jarvan, yo me habría ido, ¿eh? Porque sin la flecha de Ashe nos van a matar. ¡Epa! Bueno, este también está muerto. Bueno, ha sacado el flash, así que bueno. ¿Y Ashe qué estás haciendo, hija? ¿Está farmeando, tío? No me lo creo, tío. No me lo puedo creer. Mátalo. Ay, lo debería haber matado yo. Es que parezco... Venga, vamos a pasar de comentar lo que acaba de pasar. Porque, madre mía, yo intento dejar la kill, ¿vale? Porque era una kill facilísima para cualquiera de los dos. Ashe ni siquiera ha venido, no sé por qué. Y el otro, pues, ha baileado un poco. Pero bueno, es un Dragon Free y Fizz no tiene flash, así que bien. Pero en fin, ¿no? La verdad que echo de menos jugar con mis amigos porque... Bueno, ya tú sabes. Vamos a pushear esto. Vale, Ashe no viene. Debería pushear esto porque si no... Esta línea la va a perder, entonces... La pusheas y así reseteas la línea. Pero como se ha ido, me llevo yo el oro y ya está. No lo voy a poder pushear, es lo que hay. Cuidado. Bueno, si falla eso ya no me va a matar. No te mueres tú conmigo, ahí está. Bueno, me llevo una kill. Es lo que hay. ¿Qué queréis que os diga, no? Venga, buena flecha, Ashe. Momento justo. No sé si es que justo la ha tenido o qué, pero bueno. Ahí deberíamos haber pusheado la línea, resetear la línea, nos vamos. Se queda la línea friseada en el medio y perfecto, llegamos y no tenemos problema. Eso era lo que quería hacer, ¿no? Pero al irse a Ashe, pues yo ya sabéis que no soy especialmente rápido eliminando oleadas. Vamos a pillar movilidad. Espero que no se feden, porque como empiecen a fedearse, la verdad que llevan 5 kills. Buah, es que ese duelo es horrible, ¿sabes? O sea, vaya línea más aburrida, no va a morir nadie allá arriba. Bueno, sin queda muerto, no sé qué habrá pasado porque no me he fijado, pero algo ha pasado. Supongo que la habrán matado en el early. Pushea, niña. Si pushea, le hacemos aquí un dive y ya está. No sé si hay guarda aquí, por cierto. Sí. Bueno, me están viendo. ¡Epa! ¡Salí aquí! Buena, buena. Que no se vaya, que no se vaya. Ahí está. Bueno, genial. Otra kill para Jarvan, que es, yo creo que va a ser el que tenga que carrilear. Bueno, se acaba de hacer un 1 para 2, pero bueno. Vete, vete, que te mata. Me va a matar. No voy a gastar el... No voy a gastar el puto exhaust porque el gilipollas sea así de... De avaricioso, tío, que te lo juro. Déjale la kill a Casadín, vete para atrás. Tú ya has conseguido una y no hay peligro. En fin. Si a lo mejor el tío fuese bueno, pues sí que lo he hecho. Pero es que el tío no está respondiendo una mierda, o paso de gastar esto por cosas así. A lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero bueno, da igual, ¿no? Que me usan mis cargas.
lo que hay. No la mates. Deja que se lleve los minions. ¿No? Tenía a dos amigos. No le vamos a decir nada, no vaya a ser que el tío se cabre todavía. Que no está teniendo buena partida. Así que cuando no tienen buena partida, mínimo que te dicen, ¿no? Ya te cruzan, se te cruzan los cables. A ver, tienen CC, tienen bastante daño mágico, pero bueno, tienen CC. Tienen no caps, un slow, un... bueno. Ya veremos lo que hacemos. Vale, 4 kills tiene el señor Jarvan y 4 kills tiene Ashe, así que bien. Los dos potenciales ahora mismo están bastante fedeados. Kasadin pega, lo que pasa es que Kasadin es personaje de late. Ya sabéis que el early, mirad, no pega una mierda, tiene que destaquear la... Tiene que destaquear el... ¿cómo se llama? ¿Te vas? Venga, niño, ahora sí, ¿ves? Esto sí es un buen Shao echado. ¿Se lleva una doble kill o qué? La llevo yo porque paso de que se escapen otra vez. Bueno, ha sido un war total, ¿eh? Vamos a... a mostrar nuestro orgullo como si fuésemos pavos. Bueno, pues el ADC está fedeado y Jarvan está fedeado. Los dos personajes que se tenían que fedear se han fedeado, así que vamos a intentar sacar objetivos todo el rato. Hay que acabar esto para el minuto 30 por ahí, ¿eh? Porque pensaba una cosa, el ADC que tenemos, a ver, Ashe está bien, tiene mucho CC y se vuelve con posiciones, pues funciona, ¿vale? Pero es un personaje que tiene cero movilidad, por eso también he pillado a Thresh, ¿no? Porque para salvarla en momentos en que la líe y tal. Pero si os fijáis, ellos tienen personajes deleteadores muy fuertes como son Fizz y Diana, y que además tienen un montón de debilidad, de movilidad. Entonces, en nada que lleguemos al late, Ashe va a ser un cero a la izquierda. O sea, va a haber una teamfight, la van a pillar al segundo y la van a reventar. No tiene más. A no ser que le stoneáramos muy bien, ¿sabes? Pero fijaos, Jarvan se ha fedeado y se está haciendo AD. Por lo tanto, zonear va a zonear poco. Y Singed es un personaje que no es para teamfight, no sirve una mierda, ¿sabes? Entonces, además, lo que os he dicho, con el ultimate de Diana, que te puedes acercar ahí a través de minions o lo que sea, y con el salto de Fizz, pues es muy complicado. Si no tienes una front lane dura, mira, Kasadin está diciendo de dejarme farmear, ¿sabes? Que, pero es que si jugamos en plan pasivos a esperar a que Kasadin farmee daño, esta partida la vamos a perder, ¿sabes? Y es lo que le he dicho, no podemos pelear en late contra ese equipo. Uy. Dragón. Bueno, las dos cosas son buenas, ¿eh? Pelea o dragón ahora mismo están en inferioridad, así que... Vamos. Vamos a sacar ese Jarvan de ahí. Vale, bien. Vale, esto se ha hecho el dragón. Bueno, pues segundo dragón, ahí está. Y tenemos 18 kills, le doblamos en kills. Esto, la verdad que está bastante bien para ganarle, ¿eh? Me encanta este personaje, es que me parece tan divertido. Si no, subo más, o sea, el rol del support, yo empecé siendo support, ¿vale? Y subí hasta oro 1 o por ahí siendo support. Lo que pasa que en la temporada esta, o sea, los que me seguís de este año, empecé a ser top laner, porque con el rol del support me costaba muchísimo carrilear. No es que no se pueda carrilear, porque sí se puede carrilear. Tengo un montón de partidas subidas donde se ve claramente como ejemplo. Pero eres un personaje que no hace daño, ¿vale? Entonces, como tu equipo no haga daño, entonces es en plan... Te frustras muchísimo y decidí cambiar de rol por eso. Me encanta la top lane igual, ¿eh? Ahora mismo me gusta mucho más que el support. Pero bueno, este es mi personaje preferido, es el personaje que tengo más cariño, digamos. Y nunca dejo de jugarlo, la verdad que lo juego mucho. Y eso, me parece súper divertido, te puedes hacer unas play brutales, tiene de todo, es completísimo. Me parece el mejor support del juego. Evidentemente, con los parches y los cambios, va habiendo rotaciones, ¿no? En cuál es el mejor y tal, pero a mí, por lo general, ¿no? Siempre me quedo con Thresh al final. Por el kit que tiene de habilidades, es que muy, muy vasto. Vámonos atrás porque no me deja la hitearlos, el tío. ¿Hola? Bueno, pues me ha dejado uno, en fin. No sabe cómo funciona el Targon o qué. Si es más oro para el equipo, es más oro.
Es más oro, joder. Cuidado que no nos haga una trampa. Bueno, ha gastado el ultimate. De todas formas lo tiene cada nada. No veo a Diana, ¿eh? Vale, ahí estaba. Vamos a ayudar a esta muchacha que le están pusheando la línea. Bueno, vamos 2-1-6, no está mal. Si se han ido es porque nos han visto. Tienen que tener por ahí algún ward. Aquí no tienen nada. Venga. Esta se queda aquí, ¿eh? Muy buena, ha gastado la Gear además, así que perfecto. Y Casadina palmado, no sé qué ha pasado. Ven aquí, niño, sálvate. Coge la limpia, pero... ¿Hola? Bueno, pues acabas de morir por estúpido. Vamos a pushear aquí. Porque no vamos a... Nosotros no vamos a chasear, ¿sabes? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Pero por qué no se los ha llevado a ese? O sea, si estaban a un básico cada uno, ¿no? No sé, no sé qué habrá pasado. No le he seguido porque pensaba que los mataba fácil. Con el cedeo que lleva y tal, algo habrá pasado, la verdad no playaba la pobre. Pero en fin, lo de Jarvan es de... Vamos, estaba... Se podía haber salvado muy... No sé, se la ha tirado en la cara, además es imposible que no la haya visto. Ah, mira, es español, se llama José... No sé cuántos. Y bueno, no subo support ya básicamente porque no lo ve nadie, ¿vale? Cada vez que subo un vídeo del support lo ve la mitad de las personas. Y qué queréis que os diga, yo ahora mismo estoy en un punto del canal que lo que necesito es crecer para que me vea más gente, ¿no? Si yo quiero que esto llegue a algún sitio. Entonces, estos vídeos no me ayudan. De vez en cuando subo uno porque me apetece o lo que sea. La engañé, tío. Digo, a ver si le tiro la linterna y se queda. De todas formas, creo que... Yo no tenía flash para escaparse, pero ha sido muy bueno. ¿Ves? Se ha pensado que era la linterna para salvarse, sí. Bueno, juegos mentales. Ay, amigo, vamos a perseguirlo. Qué bueno, tío. No puedo jugar ahora, me estoy partiendo el culo. Ay, tú no te vas a escapar, amigo. Por cierto, el gancho, ¿veis? Si lo enganchas, si lo aciertas, el CD se te reduce, ¿eh? Ahora mismo son 7 segundos, pero más adelante, a máximo nivel y con el CD en 40%, el CDR, lo tienes si lo aciertas cada 3 segundos, que es una auténtica barbaridad. Qué bueno lo de la linterna, tío. Me ha salido muchas veces, pero nunca me había salido grabándolo. Y bueno, otras plays así graciosas. Pero me gusta que haya salido, ¿no? Así lo veis y tal. Un poco el juego mental de Thresh. Lo podéis usar de esa manera, lo podéis usar en plan... Te están persiguiendo, vas a morir. Tiras la linterna hacia un lado, en plan, viene alguien, ¿sabes? Y te giras hacia ellos y muchas veces me ha pasado. Me van a matar, tiro la linterna en plan, ¿va a venir alguien conmigo? Y se van huyendo, ¿sabes? Es muy, muy gracioso. Vale, esta tía va a la mierda. Bueno, esta partida está ya carrileada de sobra. 6 kills, Jarvan tiene 9 y los otros tienen un par también. Bueno, vamos a por el tercer dragón, que va a ser, yo creo, el último. Me estoy muriendo de sed, a ver si tengo una oportunidad para beber agüita. Qué bueno, tío. Es que, a ver, yo he pensado, si no le tiro la linterna, a lo mejor me va a coger más ventaja y aparte, si tiene flash, se va a escapar. Y digo, va, no va, no va a caer, pero ha caído, vaya que sí. Se ha acercado ahí en plan, es que me imagino su cara, ¿sabes? Estaría ahí en su casa,
En plan, voy a morir, voy a morir. ¡Oh, una linterna! La linterna es la salvación. Ah, vamos a palmar. Vale, nada, entiendo. Digo, ¿por qué estamos palmando esta pelea? Es que Kasadin se ha ido a hacerse el blue, tío. The fuck. En fin. Bueno, Kasadin desde el principio hasta el final, ¿no? Jugando ahí con su estilo propio. Dice, os lo dije encima. He pingado el blue. Pues muy bien, amigo. O sea, prioridades. Bueno, menos mal que estoy... Que ya me está haciendo gracia la partida. Porque... Ay. Ay, Dios mío. Dice, os lo he dicho que me iba el blue. Pero vamos a ver, Singed ha pingueado, no sé si os habéis fijado. En plan, venga, vamos. Y hemos ido, aunque tú te vayas a un blue. Aunque no hubiese pingueado, que sí lo ha hecho. Deja el blue y vente a pelear, ¿sabes? Porque tenemos un huevo de kills por encima y necesitamos acabar. Si tiene dos dedos de frente, sabes que si le damos 10 minutos más, esta partida se va a complicar. De hecho, habéis visto que nos han ganado porque éramos uno menos, ¿vale? Pero han quedado con mucha vida, ¿vale? No los hemos tocado mucho. También es que mi equipo se ha separado y tal. Y no ha sido la mejor de las teamfights, ¿no? Pero cuidado porque ya empiezan a hacer daño. Ya los están discutiendo, ¿sabes? Cuando haces las cosas mal, la gente te lo dice. Y te lo explica. Y tú te inventas las cosas, pues... No sigáis, ¿no? A veces argumentar en el LoL no te ayuda para nada más que para que la gente se frustre y demás. Entonces yo le he dicho, oye, tío, prioriza y tal. Me ha dicho, no, no, que yo os he avisado y tal. Bueno, pues tú nos has avisado. Pues nada. ¡Qué buena la flecha! Vale, ya está. ¡Ay! ¿Cómo? Vaya fail. Ha pasado por el lado, ¿sabes? Esperaba que se moviese al verme flashear, pero bueno, es lo que hay. Pues eso, que cuando argumentéis algo, si la gente os contesta así, pues vale, ya está. Se acabó, no os van a hacer caso. Podría haber dicho, sí, tienes razón, se me ha ido, no volverá a pasar. O joder, que me cago en tus muertos. O decir lo que quiera, ¿no? Pero ya está, no os cabréis, ya está. Vamos a zonear a estos muchachos. Vale, vámonos de aquí porque no tenemos línea de minions. Por cierto, seguramente me veréis no usar el Solari, o sea, la activa, y la del Targon, porque a veces se me va la olla, pero bueno, no pasa nada. Vamos a pillar esto antes. 40% de CD. En realidad me iba a hacer un corazón helado, pero tienen demasiado AP como para priorizar de esa forma. Creo que en vez de un corazón helado me voy a hacer el nuevo este que da crítico y tal, ahora no me acuerdo, a los ADCs, que lo sincronizas con ellos. No sé cómo se llama, ahora os lo enseñaré. Además eso para Ashe le va a venir genial. El primer personaje que jugué yo en este juego era Ashe, por cierto. No solo por el tutorial, sino después las primeras partidas y tal. Qué malo que era, tío. Joder. Y ahora soy prácticamente un dios, para que veáis, ¿no? Ahora mismo, pues, nadie puede conmigo. Venga, vamos a pushear aquí abajo. Vale, está bajando Jinx. La podemos pillar, ¿eh? Tiene ultimate, sí. Como aparezca por aquí, a ver si se asoma. Si no sabe que estoy aquí, a lo mejor se asoma. Ahí está. Dale, amiga, dale. ¡Oh, qué buena! Pues ahí te vas a quedar, amiga. Se ha comprado Mikael, el puto bardo. Pero bueno, no le ha servido de mucho. Efectivamente. Digo, Mikael o la otra se ha comprado un Quicksilver, pero no se ha comprado Mikael. Y se ha comprado el Banner of Command, por cierto. Si fijáis en nuestro equipo, tenemos daño físico con Jarvan en los básicos y con Ashe. Es una buena opción porque es la alternativa al Solari, ¿no? Hace la misma pasiva,
pero las activas son diferentes. Y la verdad que le habría venido bien. ¿Qué pasa? Que su equipo no está asediando torres, entonces no sirve para nada tener un minion de esos mejorados si no puedes sacar un varón. Venga, bueno, esto ya está hecho, ¿eh? Vamos a tirar este inhibidor. Por cierto, esta es la primera partida que grabo comentando después de venir de Madrid. He estado súper malo y sigo estando mal, ¿eh? Vamos a echarle el exhaust ahora. Ahí. No vas a matar a nadie. Y tú tampoco. Venga, hasta luego, Lucas. Ah, shit. Si hubiese tenido flash ahí. ¡Ah, mierda! Putada. Mira, tengo todavía esto, no había usado, lo que os decía. En fin, no pasa nada, ha sido worth. Se me ha olvidado usar esto. No creo que hubiésemos ganado esa teamfight, esa pelea de dos palos de todas formas. Estábamos muy tocados. Ay, qué friquita está la agüita. Vale, vamos a comprarnos. No sé si hacerme. Resistencia. No, vamos a hacernos. Joder, estoy indeciso, ¿eh? No, vamos a comprarnos este que os había dicho. Sí, este nos va a venir genial. Y vámonos. Vamos a pillar con los 400 que tenemos. Vamos a pillar vida. Realmente no me hace falta upgradear el trinket en esta partida. ¡Hostia! ¡Mierda! Creo que acabo de vender la parte de defensa física. Que por cierto, este ítem se hace la defensa física con ese ítem. Y la acabo de vender para volverla a comprar. Bueno, estaba en la parra. Esto me ha pasado porque estoy hablando con vosotros y ya está. En fin, estoy empanado, no pasa nada tampoco. No fails. ¿Dónde vais? Vamos a pushear. Este no podemos matarlo entre la DC y yo ni de broma. Bueno. Bueno, vamos a pushear esto. Vale. Están bastante tocados de vida. No deberían asediar así. Podemos sacar este inhibidor. Ah, vamos a palmar. Bueno, al menos ha muerto esa, ¿no? ¿Y la torre va a caer? No, no va a caer. Bueno. Eso sí, una jugada un tanto greedy, pero es lo que hay. Tampoco pasa nada. Es una normal. Yo sabéis que juego las normales en modo draft, ¿no? Para que haya el mismo nivel que en Ranked. Te ponen con los mismos elos y tal. Pero bueno, que no hay tanta presión, ¿no? Puedes hacer este tipo de estupideces. Pues no sé si hacerme esto o hacerme un Banshee. Me tienen tanto daño AP. De todas formas, no me están... No me están focuseando a mí, ¿no? Entonces... A lo mejor este para encargar... No sé. Realmente, yo creo que la siguiente teamfight vamos a acabar, así que... Vamos a pillar más vida y ya está, porque no va a dar tiempo a acabarme nada. Qué pesada con el spam de eso, ¿no? Por cierto, a mí no me gustan nada los iconos estos. Prefiero lo de la maestría, aunque lo de la maestría tampoco me parece muy feo. No sé quién ha hecho el diseño, pero... Madre del amor hermoso. Con las cosas chulas que podrían hacer, ¿sabes? Y se plantan ahí esa mierda, porque es una mierda. Sosísima, no sé. Vamos a zonear a este señor. Bueno, este señor y a todo el que venga.
Vamos a cerrarlos. Venga. A mí me da igual que me hagan el focus, incluso si mueren, ¿no? Se han gastado ahí un montón de mierdas en mí. Bueno, he empalmado. Pero si os fijáis, han hecho un montón. O sea, han gastado habilidades en mí. Les he metido un montón de mierda. Ya está, he hecho mi función total. Lo que no entiendo es por qué hemos salido ganando solo por uno. O sea, ahí está. Tira, tira el inhibidor, no te va a dar tiempo. Si te van a salir en nada, amigo. No le va a dar tiempo. Deberías haber tirado el inhibidor. No, para el matar a Salidiana y no va a hacer nada contra ella. Bueno, al menos que caiga el inhibidor. Ah, no va a dar tiempo. Lo borramos. Lo borramos y como si... Y aquí no pasa nada. Sí, sí que ha caído el inhibidor. Bueno, bien. Ok, pues vamos a hacernos el varón. Ahora mismo no pueden defendernos, así que... 4-5-20, no está mal, la verdad. Había un par de problemillas en la partida, pero no creo que haya sido ninguno por mí, ¿no? Ha sido más toma de decisiones del otro equipo. 4-5 y cosas así que nos han hecho tardar un poco más. Pero bueno. Os lo he dicho, para el minuto 30 tenemos que ganar esto. Y realmente, todavía no hemos ganado, pero... tenemos los dos inhibidores, tenemos demasiada ventaja, tanto en torres como en kills, como para que ahora mismo nos puedan hacer algo. De todos modos, si pillan a alguien desprevenido, en un 5-4 nos ganan. Pero no va a ser el caso, efectivamente. Ven aquí, déjate de minions, niña. Se lía aquí, eh. Vamos, la puta. Ahí está. Es muy importante que timéis el tiempo del Zonias, para poder meter el CC justo cuando reaparecen. Bueno, esto con supports o con cualquier personaje de CC, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado la partida. La verdad que ha quedado bastante chula. Me apetecía subir a 3. Así que aquí lo tenéis. Y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Muchas gracias a todos los que estos días me habéis dado RTs y demás. Como son varios vídeos y eso, como he estado fuera, he estado malo y tal, pues... en este vídeo no saludaré a nadie, pero en el siguiente ya intentaré seguir con la tónica. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? ¡Un saludo! ¡Chao, chao!